El programa de alarmas vecinales que se implementó en la pasada administración es investigado por diversas irregularidades, entre las que destaca que tuvo un sobreprecio de más de 100%, declaró el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Jesús Horta Martínez. En entrevista, dio a conocer que al tomar el mando en esta dependencia encontró alarmas nuevas almacenadas en bodegas, por lo que no entendía la razón de que no hayan sido instaladas. Al cuestionársele cuántas alarmas estaban en bodegas en las alcaldías, informó que ya se está llevando a cabo un censo para conocer el número exacto, lo estamos levantando porque se entregaron a las alcaldías y estamos justamente trabajando con ellos para ver ese censo y cómo le vamos a hacer, explicó. Horta también encontró que no funcionan las bases plata, que están instaladas en las alcaldías y sirven para que cuando un ciudadano solicite auxilio se active una alarma. Cuando se activa esta base puede hacer primero la identificación del tipo de emergencia o alerta que hay o despacharla desde la base de la policía preventiva, no están funcionando tampoco, ya estamos trabajando con muchos alcaldes para poderlas activar, informó, el costo por alarma fue muy superior al real, estamos hablando de un sobreprecio de más de 100%, es un tema que le dejamos a la Contraloría para investigar, yo solamente le comento que ese dinero si se hubiera invertido en incrementar los sueldos y las prestaciones de los policías tendríamos mucho más rendimiento que este tipo de proyecto, criticó. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana comentó que esas alarmas van a ser colocadas pero primero verán si están funcionando porque muchas veces cuando se guarda algo y no se usa deja de funcionar. Día del Policía. Durante la celebración del Día del Policía, Horta le dijo a sus elementos que reconocía que había mandos que los obligan a extorsionar para cumplir con cuotas económicas al final del día laboral, pero que eso se acabará. Aquí les voy a decir algo para que quede bien claro, que nadie le salga con el cuento de que debe cumplir cuotas para entregarlas a los de arriba. Además, explicó que la nueva Administración de Seguridad impulsará un operativo de seguridad para disminuir los delitos en la Ciudad de México. Este se basará en la coordinación en 70 sectores y 847 cuadrantes. Jesús Horta declaró que el cuadrante es un área geográfica manejable en términos de que se pueda conocer muy bien y recorrer para una cobertura eficaz y la reacción rápida. Lo que vamos a hacer es redistribuir el estado de fuerza con base en esos cuadrantes, estar más cerca, ahí podemos utilizar una motocicleta o bicicleta, dijo.